Hola mis amigos de Caribe Inmigración. Hoy le vamos a hablar sobre las opciones que tienen las personas que han entrado sin estatus a los Estados Unidos, sin eh, entrar con una visa eh, pues, apropiada para a los Estados Unidos. ¿Cuáles son las opciones que las personas tienen? Si la persona no tiene una petición aprobable o aprobada antes de lo que es el año 2010 y eh, que se rige por lo que es la legislación la 245, y pues probablemente esta persona va a necesitar lo que es un perdón de presencia ilegal. ¿En qué consiste este perdón? Básicamente, si la única violación a las leyes de migración es el haber entrado sin una visa apropiada, o sin un estatus, entonces puede pedir a este perdón. ¿Quiénes califican? No todos, lamentablemente, califican para este, perdón, teniendo una petición ya aprobada y que, eh, pues, a nivel consular va a ser revisada. ¿Ok? ¿Quiénes califican? Califican, pues, las esposas o los esposos de ciudadanos y también los hijos de ciudadanos que, pues, eh, enfrentarían o se verían en una situación muy difícil de alto de alto de alto dolor ya sea eh, sufrimiento financiero, ya sea de, a nivel emocional y pues a, a nivel de salud de tipo pues de alguna quejación física que tenga la persona. Lo que quiere decir es que si un padre entró sin estatus en los Estados Unidos y pues su hijo ciudadano hace una petición. Lamentablemente esta persona no calificaría para este perdón de presencia ilegal, pues no he mencionado esta categoría como una posible categoría que aplique para este perdón. Esto es lo primero que debemos de saber y eh, pues lo, lo segundo que hay que recalcar es que tiene que ser la única violación que tenga esta persona a las leyes de migración, ¿ok? Y luego de que este perdón es procesado y es aprobado, la persona va a poder viajar fuera de los Estados Unidos e ir al consulado de los Estados Unidos de su país de origen a hacer la entrevista. ¿Por qué la persona no puede hacer el proceso dentro de los Estados Unidos? Pues porque la legislación lo prohíbe. Para que una persona pueda hacer un proceso dentro de los Estados Unidos, tiene que haber sido admitido o haber tenido lo que le llaman un parol o pues caer, eh, caer en una de las excepciones que las leyes ha creado para eh, obviar lo que sería este tipo de entrada eh, no legal que eh, así es que figura en la legislación migratoria de los Estados Unidos mucho ojo que si entonces el individuo tiene otro tipo de violaciones a las leyes de inmigración evidentemente habría que ver qué otro tipo de perdón Va a tener que aplicar y si en todo caso existe un perdón para dicha violación. Eso es todo por hoy, mis amigos de eh, Caribe Migración. Es su abogada Jennifer Meléndez y recuerda siempre que si tienes alguna pregunta o duda, pues estoy aquí para responderte.